Este es el desagüe del baño. Se está devolviendo todo el agua de la cloaca, se está devolviendo hacia atrás. Aquí está. Está full de agua, no tiene la tapa, está full de agua. Se devuelve el agua y se sale hacia la sala y los cuartos. Peleando con el agua. Bueno, aquí estaba un señor preguntando por la vaina de esto, el problema del agua negra. ¿Qué pase? ¿Qué pase para que vea esto? El agua del baño. No. El agua se toca de humedad, vamos a quemar caucho y ataquen las barrigas que piensan ahí, no es para que tengamos pan. Vamos a quemar caucho para que no quede. Y esta es la vuelta que me dice el director. ¿Por qué fue? ¿Se está devolviendo el agua por ahí también? Voy a ver. No, ahí no puede. No puedo sacar este tornillo. No, ahí no se está devolviendo. Se está devolviendo es por el baño. Que es pero más peligroso. Es que yo lavé el baño. Yo lavé el baño y el agua no se va. Es la casa número 3. No. 2. La casa número 2. De la calle, Nelson, aquí la calle. ¿Qué yo grabé ahí? Y la de la esquina de Javier. Yo grabé ahí. Ponte de aquel lado que salgan las dos casas, porque ahí es. No, aquí salen de aquí con la casa. Pero tú te pones aquel lado y salen las dos casas en medio del pozo. Bueno, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba que los videos? ¿Qué más prueba que un video? Ahí está la señora limpiando otra vez el desastre de la cloaca que se devolvió. Se está devolviendo. La verdad que no sabemos por dónde se está devolviendo esa agua. Este es el antiguo pozo séptico y este es el pozo séptico nuevo que hicieron. Que ya se llenó de agua porque se filtró de la lluvia por aquí por las esquinas y ya se llenó de agua, se filtró. Y aquí este es el respiradero se escucha. El ruido del este es el tubo del respiradero hacia adentro. Que ya se escucha el agua como cae, que está full ya rebotada, ya se está rebotando ya. Y se sigue metiendo el agua hacia adentro. Está derrumbando todo esto. Es el pozo séptico. Sí. Todos los pozos sépticos se llenaron con la lluvia. Están full de agua ya.